Sí, un día muy especial para nuestra querida escuela. Cumple 147 años. En un momento muy particular, inédito, que lamentablemente no nos permite habitarla o transitarla como quisiéramos, y nos convoca a trabajar de otra forma, a través de otro formato. Pero de igual manera pensamos en esta forma o en una forma de celebrar y festejar su cumpleaños. Uh-huh. Mariel, en este momento, ¿cuántos estudiantes tiene la institución? Bueno, sabemos que están llegando a los hogares a través de la virtualidad, pero bueno, ¿cuántos niños hay hoy por hoy? Actualmente la institución cuenta con 460 alumnos. Uh-huh. Y el personal que se desempeña cotidianamente, hablamos de docentes, asistentes escolares, ¿cuántos más o menos en total tiene esta institución? Aproximadamente 47 personas trabajan en la institución diariamente, entre ellos asistentes escolares, docentes y docentes de formación general. Uh-huh. Sabemos, por lo que decías recién, de este trabajo que estuvieron haciendo, seguramente vamos a estar viendo algunos videos en el transcurso de la semana, de la manera que se puede trabajar, homenajear a esta institución, con un montón de gente que hizo su aporte, Mariel, ¿no? Contanos un poco cómo elaboraron ese material, cómo se contactaron con, bueno, ex docentes, ex alumnos. Bien, a nivel institucional, para recordar y celebrar este importante acontecimiento histórico, se trabajó de manera interdisciplinaria y también con la comunidad. Por ejemplo, desde las áreas de formación general, se propone ornamentar la fachada de la escuela, elaborando móviles, utilizando material reciclable y diferentes técnicas como el collage y la pintura, y desde a esos móviles anexarle palabras mágicas, buenos augurios, en los tres idiomas que se imparten en la escuela, es el español, el italiano y el inglés. Uh-huh. Y a su vez, ahora Mara te va a contar cómo se abordó el trabajo desde cada grado. Exacto. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Mara. ¿Cómo va? Bueno, sí, como decía Mariel, fue un trabajo institucional, interdisciplinario, y los docentes de grado fueron trabajando fundamentalmente desde el área formación ética y desde el área ciencias sociales, teniendo en cuenta que es una conmemoración histórica. Entonces, bueno, fue abordado principalmente desde esas dos áreas. Cada grado puso en marcha diferentes propuestas, todas tendientes a abordar el hecho a través del eje de cambios y permanencia. Uh-huh. El lema de la institución hace varios años que está haciendo escuela a través del tiempo. Entonces, a partir de esa idea, las docentes fueron utilizando diferentes fuentes históricas, como por ejemplo fotografías, testimonios orales, entrevistas virtuales, revistas virtuales también confeccionadas por ellas con toda la información, y a través de encuentros Meet establecieron también el contacto con las familias y con los alumnos para compartir todas esas investigaciones, todas esas propuestas y trabajar el hecho puntualmente. Exacto, historia, mucha historia que tiene esta institución, ¿no? Contada, relatada a través de aquellos, bueno, que todavía tienen un vínculo importante, ex alumnos, ex docentes. Mara, esto para ustedes, bueno, es un trabajo, pero también un orgullo, ¿no? De poder mostrar todo lo que se puede hacer a pesar de este contexto. Tal cual, la 365, como la llaman, o la
Escuela Fiscal, también muy conocida por ese nombre, tiene una trayectoria muy importante en nuestra comunidad y mucha relevancia en lo que es la educación pública. Entonces, para nosotros es importante y queremos sostener esta historia y este crecimiento que ha tenido a lo largo de todos los años nuestra escuela. Bien, y bueno, para finalizar, ¿cuál sería el mensaje de ustedes dos como equipo directivo, ¿no? Que hoy por hoy tienen la palabra, pero que a través del trabajo que estuvieron haciendo está la palabra de todos los niños, de todas las familias, de todos los que, bueno, tienen alguna relación con la escuela? ¿Cuál sería este mensaje de ustedes para este día tan, tan especial para la 365? En primer lugar, decirle a nuestra querida escuela feliz cumpleaños. Y a todos los que la habitaron o la habitan, manifestarle nuestro cariño a nuestros alumnos, docentes, asistentes escolares, a los representantes de la Asociación Cooperadora, del Centro de Madres, del Centro de Exalumnos, a todas esas personas que con su accionar hacen grande a nuestra institución y la mejoran día a día, permitiendo que garanticemos el derecho a la educación de nuestras infancias.